Hola amigos, muchos de vosotros me habéis pedido que haga un vídeo de repaso para recordaros cuáles eran las unidades de medida y que así podéis agruparlas todas en tablas en vuestra libreta de mates. Así que vuestros deseos son órdenes, aquí lo tenéis. Empieza otro vídeo de Aprender con Onda. Las unidades de medida son una referencia que se utilizan para medir o calcular diferentes asuntos como la temperatura, la capacidad, la longitud, el tiempo, entre otras muchas cosas. Pero para que esto nos quede más claro, vamos a repasar cuáles eran las más comunes. Primero, el peso o masa. La unidad de medida que se utiliza para el peso o masa es el gramo. Además, existen los submúltiplos, que son una forma de medir el gramo de manera más pequeña. ¡No lo entiendo! ¡I don't understand! ¡Que sí! ¡Ya veréis qué sencillo! El decigramo representa la décima parte de un gramo y se representa como 0,1 gramos. El centigramo es una centésima parte del gramo y se representa como 0,01 gramos. Y el miligramo es la milésima parte del peso del gramo y sería 0,001 gramos. Y por otro lado tenemos los múltiplos, que son cantidades un poco mayores que el gramo, como el decagramo, que como su nombre indica tenemos 10 gramos. Luego está el hectogramo, que son 100 gramos. Y después el kilogramo, que son... Mil gramos. Lo vas pillando ahora. Sí, ahora, ahora. A que no era tan difícil. Para medir el peso de algo utilizamos la báscula. Por ejemplo, esta de aquí se utiliza para pesar frutas o verduras y esta otra de aquí para pesar a las personas. Longitud o distancia. Si aún te quedaba alguna duda. Vas a ir pillándolo, porque vamos a conocer cuáles son las unidades de medida para la longitud o distancia. La unidad de medida base que vamos a utilizar es el metro. Conozcamos sus submúltiplos, o sea, maneras más pequeñas para representar el metro. El decímetro es la décima parte del metro y se representa como 0,1 metros. El centímetro es una centésima parte del metro, representado como... 0,10 metros. Y el milímetro, la milésima parte del metro. 0,001 metros. Y ahora tocan los múltiplos, esa manera de representar cantidades mayores del metro. El decámetro son 10 metros. El hectómetro, 100 metros. Y el kilómetro, 1000 metros. ¿Más misterioso que esto? pocas cosas. Y para medir podemos utilizar una regla o una cinta métrica. Como habréis observado, las unidades de medida se representan y se miden de la misma manera. Lo único que cambia es la unidad base, que puede ser el gramo, el metro, el litro. Y hablando de litros, ¿sabías que el litro mide la capacidad? Ahora que hemos llegado a este punto del vídeo, creo que seréis capaces de rellenar vuestra propia tabla de unidades de medida con el litro. Venga, que os hecho una manita. Primero colocamos nuestra tabla de referencia y en el centro la unidad de medida base, que es el litro. Y ahora toca poner los submúltiplos y los múltiplos. Os doy unos segundos para que lo hagáis. ¡Tiempo! Bueno, parece que la cosa va fluyendo, están hablando. Vamos a ver cómo se desarrolla esto. Muy bien, quedaría de esta manera. Comprueba tus respuestas. ¿Pero qué ha pasado? Una manera con la que podemos medir la capacidad serían, por ejemplo, tazas medidoras o envases como estos. Tienes razón lo ¿no? que dice. Pero, ¿qué ocurre si quiero convertir de una unidad de medida a otra? Por ejemplo, de una menor a una mayor o de una mayor a una menor. ¿Eso cómo se hace? Yo no entiendo nada. ¡Que no cunda el pánico! En el caso en el que queramos convertir de múltiplos a submúltiplos, es decir, de cantidades más grandes a otras más pequeñas, multiplicamos por 10 cada vez que nos desplazamos una medida hacia la derecha. En cambio, cuando vamos a convertir de los submúltiplos a los múltiplos, o sea, de pequeñas medidas a mayores medidas, tenemos que dividir entre 10 cada vez que nos desplacemos una medida hacia la izquierda. Repito, hacia la derecha multiplicamos por 10 y hacia la izquierda dividimos entre 10. Vamos a practicarlo con un ejemplo en nuestro propio barrio. Por ejemplo, por Palma Palmilla pasa la avenida Valle-Inclán, que mide 3 kilómetros. Pero eso, ¿cuántos metros serían? Mm. Pues como ya habréis adivinado, en este caso tenemos que pasar hacia el lado derecho, 3 veces, desde kilómetros hasta metros. Quiere decir que vamos a multiplicar por 10 tres veces. 3. Por 10 y lo que me dé por 10 y eso que me dé por otros 10, es decir, 3000 metros. Pero si lo prefieres, puedes multiplicar directamente 3 por 1000, que es exactamente lo mismo, pero mucho más rápido, añadiendo los tres ceros. Ahora vamos a hacer lo contrario, vamos a convertir de un valor más pequeño a otro más grande. Imagina que tenemos otra avenida que mide 900.000 centímetros y que tenemos que pasarlos a hectómetros. Tenemos que dividir cuatro veces entre 10. O lo que es lo mismo y más fácil, tacharle cuatro ceros a 900.000. El resultado de la operación sería 90 hectómetros. ¡Genial! Ya lo has dominado. Pues recuerda que se hace exactamente igual con los litros y con los gramos. Pero ahora quiero que practiques tú en casa. ¿Te atreves a hacer las siguientes conversiones? Hasta aquí el vídeo de hoy. Muy pronto tendremos una segunda parte de este vídeo conociendo otras unidades de medida. Recuerda mandarnos tus respuestas al 656 60 85 14. Y si te ha gustado este vídeo, compártelo con tus amigos. Danos me gusta, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún contenido. Nos vemos muy pronto aquí en Aprender con Onda. Adiós.